Los valores son los que hacen a un país. Los venezolanos, a pesar de todas las dificultades, luchamos por mantener los nuestros. La solidaridad, el servicio y el compromiso son valores que nos distinguen como pueblo. Por eso, en Seguros Van Valor nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y tenemos una gran confianza en nuestro mayor valor, Venezuela. Seguros Van Valor, el valor de su tranquilidad. Los valores son los que hacen a un país. Los venezolanos, a pesar de todas las dificultades, luchamos por mantener los nuestros. La solidaridad, el servicio y el compromiso son valores que nos distinguen como pueblo. Por eso, en Seguros Van Valor nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y tenemos una gran confianza en nuestro mayor valor, Venezuela. Seguros Van Valor, el valor de su tranquilidad. Los valores son los que hacen a un país. Los venezolanos, a pesar de todas las dificultades, luchamos por mantener los nuestros. La solidaridad, el servicio y el compromiso son valores que nos distinguen como pueblo. Por eso, en Seguros Van Valor nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y tenemos una gran confianza en nuestro mayor valor, Venezuela. Seguros Van Valor, el valor de su tranquilidad. Seguros Van Valor, siempre sellando sus compromisos y prestando un servicio de calidad, participó en Expo Ejército 2003 para ofrecer al público interesantes coberturas en todos los ramos y su fortaleza financiera. Seguros Van Valor, siempre sellando sus compromisos y prestando un servicio de calidad, participó en Expo Ejército 2003 para ofrecer al público interesantes coberturas en todos los ramos y su fortaleza financiera.
thing you have left is the ejection seat. As your options shut down, this safety system of last resort may be the only choice you have. While off in the saving grace, the ejection seat is not without risks of its own making. The Hollywood notion of a fighter pilot misses the simple truth that they are an integral part of a deadly weapon. Pilots are at risk not only from an enemy breathing down their neck, but also from the jet they fly. Pilots survive the violent skies not because of their jet, the engineers, or their training. It's instinct, adrenaline. A rush that leaves a pilot unable to explain what they did to survive. Pilots know that someday they'll face the challenge of such violence. When they do, this is what they'll see. Murder! Murder! Bullets and missiles aren't the only things that can kill you. Sometimes worse is a disastrous out of control. Pilot-induced oscillations, unrecoverable spins, and massive structural failures. In training, you see footage from actual mishaps. Incredibly, we found it. It is the backbone of out of control. Looks real good. Looks perfect. Nice, no problem. Naval aviation stands alone. Unlike the Air Force, aviators that base on an aircraft carrier live with a compelling force that drives their very training, their very combat readiness, and their very lives aboard the ship. It is this, that no matter how bad it gets, you have to get back on board. Why? Because there's nowhere else to go. Few filmmakers deal with combat from a pilot's perspective. What goes on inside a pilot's head as he faces rows of SAMs and sheets of AAA? How do the stresses affect his ability as an aviator? Eagles Over the Gulf is their story, told entirely by pilots, set to the very finest footage film during the Gulf War. In the heat of combat, nothing is more frustrating or deadly than engaging an enemy that outperforms you. Those are things called limits. Limits on airspeed, G-forces, turn rates, and more. Exceed a limit and you kill yourself. Push the limits back and you build an airplane that can kill the enemy. One finds the limits of flight and the very real and dangerous process of flight testing. The world of military aviation is vast. The experiences of one pilot may be entirely unique from the experiences of a dozen others. Canopies Up is an in-depth, first-person accounting of the many challenges military aviators face. From jumbo cargo jets to the F-117 Stealth, frontline pilots speak of the toughest hurdles they face. What they say is sometimes surprising.
You can't fly fighters without a keen appreciation for air combat. In air-to-ground and air-to-air combat, fighter pilots deal with high-speed seconds. Seconds where the enemy is in the weapons envelope, and seconds when they're not. You only have seconds to fire a missile, and if you get close, you go to guns. It is a mission as dangerous as combat itself. It is flown with exacting precision and control. There is no room for error. This is the challenge of air attack, against the violence and unpredictable rage of fires gone wild. See low-level flight too close for comfort. Ride the cockpit as you push the C-130 down into Malibu Canyon, and learn firsthand what it takes to drag an 8-ton load over an out-of-control wildfire. Getting through to the target and destroying it is the name of the game. But you face an enemy that wants to blow you out of the sky. Though it be a gauntlet of AAA, SAMs, ground fire, dust, confusion, and still a full workload till the contact, this task-saturated environment is completely unforgiving. It is, though, the way of life. When you're getting in and getting out. If every mishap is a lesson learned, then this is the video encyclopedia of military flight lessons, all learned the hard way. You learn that a jet has to have a tail if it is to fly. Watch a B-52 struggle home without a tail. Listen in as an F-16 pilot declares an emergency and struggles to reach a runway after his jet flames out. I thought I was gone. You're in there, bud. Good job. These are the situations that take all a pilot's got. You will witness firsthand the moments when things go wrong. The days when a small bolt brings down the finest technology the Navy or Air Force flies. Best of all, you'll see ingenuity at play as pilots give whatever it takes to beat insurmountable odds and walk away time and time again. Fighter pilots study their opponents the way football players study game films. Adversary Air is one such game film. In it, you will see the flight capabilities of the aircraft we may one day face. Brute force lies at the heart of Navy aircraft carrier operations. A 6-ton catapult throws a 56,000-pound F-14 in full afterburner off the end of a flight deck in a matter of seconds. Aircraft operations off the U.S. Navy aircraft carriers are conducted on a scale unmatched by any military power on the face of the earth. Up to 50,000 sailors at sea supporting flight operations for as many as 700 aircraft. That's not something done unless it can be done right. Indeed, until people and equipment pass the tests, they'll stay on land. One cold cat tells you better than 1,000 words. Nothing else matters until you pass the challenge of flight
known simply as Carrier Quals. The United States Coast Guard has put air power to work since the very first days of flight. Coast Guard pilots have at their call the air assets necessary to locate, initiate, and evolve a rescue in a matter of minutes. What manner of aviator takes it upon themselves to meet the challenges of emergencies, always with the threat of being overwhelmed during the rescue? The answers tell volumes about a service that brings military flight discipline to situations so badly out of control that they are merely called evolutions. For all the marvels of the ejection seat, one thing remains true. Given the choice, giving any viable option, pilots prefer to stay with their planes and bring them home. It is not always a rational thing to do. It is not always safe. Often, it fails. But it is the nature of flying to end each takeoff with a landing. It is the nature of pilots to save all on board, no matter how hard. To illustrate the hows and whys of these remarkable challenges, you need to go no further than this edition, devoted entirely to getting home, limping home, on a wing and a prayer. There was the world, and then there was Vietnam. For 10 years, this foreign land was home to thousands of American military aviators. To them lay the day-in, day-out job of fighting a difficult, confusing, almost surreal war. The mental and physical demands were high, the presence of the enemy constant. It wasn't what anyone wanted, but it came down to duty, and this duty was theirs. It's O Dark 30 in Nam. This incredible video shows you the life of a pilot in Vietnam like you've never seen it before. Fixed-wing pilots stand in awe before the power versus gravity that is the everyday challenge for helicopter pilots. Control is a fine line in vertical flight. A balance between enormous forces pulling in opposite directions, each necessary to maintain stability, each deadly powerful in a mishap. Pilots that fly in vertical flight join their fixed-wing brothers in their love of flying, but the problems they face come from a book that only they have read. You may now slip inside this unusual world and view firsthand the true challenges of vertical flight. Nothing wears on a pilot more than combat. Short mission or long, it is exhausting. Whispers of Death is one of our most popular episodes because of our style of editing, unnarrated and to great music. In it, we have packed unrelenting images of World War II air-to-air and air-to-ground dogfighting and strafing runs. You will feel the wear and tear, even now, some 50 years later. True aviators know that the sound of freedom is the sound of a fighter jet in full afterburner. In this remarkable edition of the Challenge of Flight, military pilots tell their stories of trials and triumphs in the ever-pressing job of keeping America free, America safe. Set to a masterful soundtrack, this program overwhelms the senses with some of the most incredible shots in aviation film and video. When you are done, you will know the answers to the timeless questions about flying jets.
power to the max. Afterburners blazing. A Challenge of Flight Special Edition.
Recientemente fue inaugurado un especial rincón para disfrutar de la mejor gastronomía en el Centro Comercial Congresa de la ciudad de Caracas. Rincón Gourmet, el mejor punto de encuentro. Recientemente fue inaugurado un especial rincón para disfrutar de la mejor gastronomía en el Centro Comercial Congresa de la ciudad de Caracas. Rincón Gourmet, el mejor punto de encuentro. Acompañado de las felicitaciones de las empresas aseguradoras venezolanas, la Sociedad de Corretaje Herrera de la Sota cumplió 54 años de servicio en el mercado asegurador, brindando consultoría experta a sus clientes. Acompañado de las felicitaciones de las empresas aseguradoras venezolanas, la Sociedad de Corretaje Herrera de la Sota cumplió 54 años de servicio en el mercado asegurador, brindando consultoría experta a sus clientes. Un alto riesgo. Siempre estamos expuestos en mayor o menor grado a sufrir un accidente que pudiera producir la muerte y dejar de esta manera a nuestros familiares sumidos en serios problemas económicos. En Seguros Panamérica sabemos escuchar y teniendo en cuenta que estadísticamente los accidentes son la primera causa de mortalidad, hemos creado Protección Plus, una novedosa póliza de accidentes personales con cobertura en dólares para personas de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 6 y 64 años, para los casos de muerte accidental y que permite crear un fondo compensatorio para proteger el patrimonio personal y el familiar. En caso de muerte por accidente, la cobertura es del 100% de la suma asegurada. Si la muerte ocurre en un accidente de tránsito, la cobertura es del 200% de la suma asegurada. Y si la muerte es consecuencia de un accidente calificado, la cobertura es del 500% de la suma asegurada. Protección Plus ofrece evidentes ventajas competitivas para el asegurado, tales como múltiples coberturas con el pago de una prima integral. Cobertura en dólares con la posibilidad de pagar la prima en bolívares. Facilidades de adquisición. Capital contratado por adición automática de hasta 5 módulos de 10 mil dólares cada uno. Contratación de módulos adicionales según requisitos especiales. Protección Plus constituye un excelente complemento de seguridad personal y familiar. Su adquisición no está sujeta a requisitos de asegurabilidad. Brinda al asegurado un conocimiento preciso de los montos de indemnización en dólares. Protección Plus es un producto único en el mercado asegurador venezolano y cuenta con el soporte de ITT Hartford Life International y el respaldo de la Suiza de Reaseguros. Y para ustedes, Protección Plus ofrece indiscutibles ventajas tales como la ampliación de la competitividad por el mayor rango de productos a ofrecer a sus clientes, obtención de comisiones niveladas en dólares, comercialización de productos en dólares bajo la garantía y supervisión
de la Superintendencia de Seguros de Venezuela. Procesamiento automatizado y en línea de cotizaciones, pólizas y comisiones. Procesos de comercialización más sencillos, lo que permite la venta de mayores unidades del producto sobre su cartera de clientes, permitiendo mostrar un eficaz perfil innovador frente a sus clientes. Evidentemente, Protección Plus es un producto destinado a asegurar la estabilidad económica de no solamente sus asegurados, sino la de ustedes. En Equipo Contigo, hoy les presentamos un nuevo producto, Pura Vida. Una novedosa póliza diseñada por Seguros Pan American, pensando en las necesidades y requerimientos competitivos de nuestro mercado, para brindar una efectiva protección a nuestros clientes y a sus familias. Se trata de un seguro en dólares dirigido a personas de ambos sexos con edades entre los 18 y 64 años y que ofrece protección por vida, accidentes y desmembramiento. Por tratarse de una póliza en dólares, Pura Vida ofrece la tranquilidad al asegurado y los beneficiarios de que los valores asegurados estarán actualizados al momento de ocurrir un siniestro. Pura Vida se ofrece en módulos equivalentes a $10,000 y el asegurado podrá adquirir hasta 5 módulos, totalizando de esta manera la suma de $50,000. Pura Vida entra en vigencia en el mismo instante en que se entrega el certificado del seguro al cliente y éste paga la prima correspondiente. El sistema de emisión automática permite dar cobertura en forma instantánea. Pura Vida cuenta con ventajas competitivas que constituyen excelentes herramientas de ventas para su comercialización masiva. En el caso de muerte por enfermedad, la cobertura es del 100% de la suma asegurada. La póliza paga un beneficio doble de la suma asegurada por muerte accidental. Un mayor beneficio por muerte en accidente calificado, en cuyo caso paga el triple de la suma asegurada. Paga un beneficio de hasta el 100% de la suma asegurada en el caso de pérdidas físicas por accidente. La prima puede cancelarse en bolívares, al cambio del día, de contado o mediante cómodas formas de adquisición. Pura Vida cuenta con sistemas de soporte ágiles que significan menos trámites en caso de siniestro. Por tener costos administrativos reducidos, Pura Vida ofrece primas altamente competitivas dentro del mercado. Y por último, Pura Vida brinda cobertura inmediata y sin trámites burocráticos para recibir la póliza. En Seguros Pan American, estamos plenamente identificados con las necesidades de todos aquellos que, de alguna u otra manera, están involucrados con la comercialización de seguros. Por esto mismo, teniendo en mente las necesidades del mercado, hoy nos sentimos orgullosos de poder presentarles Pura Vida. Esperamos que se convierta inmediatamente en pura ganancia para todos ustedes. Seguros Pan American tiene algo que decir y lo dice en un idioma universal. Seguros Pan American, de persona a persona. En Seguros Pan American,
Hoy más que nunca, nuestro objetivo es atender cada vez mejor a un segmento del mercado que exige productos innovadores y de calidad. Esto nos permite posicionarnos en el mercado como una empresa de seguros que no solamente cumple, sino que supera las expectativas de sus clientes. En Seguros Pan American, hablamos un idioma universal en todos los ramos. Por eso, hoy les presentamos un nuevo producto en patrimoniales, la novedosa póliza de hogar. Un producto que brinda al asegurado una gama de coberturas para la protección de su hogar y de su familia. Nuestra póliza de hogar, a través de un novedoso sistema de módulos, permite al cliente asegurar el contenido de su hogar sin tener que inventariar sus bienes. El asegurado podrá elegir el monto del módulo de acuerdo a los valores del contenido. Estos módulos oscilan entre 4 y 80 millones de bolívares y más, tanto para casas o apartamentos. Esta póliza integral posee las siguientes coberturas básicas: incendio, básica y aliados, robo, asalto o atraco, hurto, responsabilidad civil familiar incluyendo RC vecinos, gastos de mudanza, gastos médicos y de farmacia, gastos funerarios, asistencia al hogar que consiste en un servicio de emergencia a disposición del asegurado las 24 horas del día, los 365 días del año para eventualidades que requieran asistencia por plomería, electricidad, cerrajería y seguridad, dinero y extensión de cobertura por viaje. Nuestra póliza de hogar brinda coberturas adicionales para amparar el contenido de la vivienda. Vidrios y espejos, artículos valiosos, equipos electrónicos, accidentes personales, terremoto o temblor de tierra, inundación, responsabilidad civil locativo y pérdida de renta. El cliente puede también decidir si desea asegurar las estructuras, siendo para esta modalidad obligatoria la cobertura básica de incendio y coberturas opcionales tales como motín, disturbios laborales y daños maliciosos, extensión de cobertura, daños por agua, inundación y terremoto o temblor de tierra. La póliza de hogar ofrece indiscutibles ventajas para el asegurado. Rápida suscripción sin necesidad de inventario. Solicitud en base a módulos. Reintegro de los bienes a valor de reposición a nuevo sin aplicación de infraseguro para el contenido. Y el novedoso pasaporte de hogar, mediante el cual el cliente obtendrá servicios tales como asistencia al hogar, con tan solo llamar al 800-ACTUA, servicios de conexión, con precios especiales y garantía profesional para trabajos de remodelación en el hogar y descuentos en establecimientos afiliados. Al momento de contratar la póliza de hogar, el asegurado participará en el concurso PanaCash, en el cual podrá ganar un vale de 500 mil bolívares, canjeable por una póliza de Seguros Pan American. Pero no todos son ventajas para el asegurado. Como verán a continuación, no nos hemos olvidado de ustedes, que podrán disfrutar de una fácil comercialización del producto por la flexibilidad del sistema de módulos, un fácil manejo de la tarifa y en todas las coberturas, exceptuando terremoto, comisiones del 20% en casas y 25% en apartamentos. En terremoto, la comisión es del 10% tanto para casas como para apartamentos. Y por cada 250 mil bolívares en primas cobradas de póliza de hogar, ustedes obtendrán un cupón para participar en un sorteo que les brinda la oportunidad de estar presentes en el Mundial de Fútbol Francia 98. En Seguros Pan American, creemos que hogar es sinónimo de seguridad y de protección. Por esto, la póliza de hogar ofrece la más amplia y completa combinación de coberturas. Muchas gracias y mucho éxito.
Nuestra gestión durante 1997. Auguramos que 1997 sería el año de Seguros Pan American. Y así lo cumplimos. Gracias a todos ustedes, logramos posicionarnos en el tercer lugar del ranking de compañías aseguradoras, alcanzando 55 mil millones en primas cobradas netas. Sin duda, este gran logro es el resultado de un excelente trabajo en equipo entre ustedes y todo el personal que labora en la empresa. Porque en el año 97, Seguros Pan American dedicó buena parte de sus esfuerzos a fortalecer los procesos de reorganización, planificación estratégica y consolidación del patrimonio. Durante 1997, iniciamos la reestructuración de nuestras oficinas, tanto en la sede principal como en nuestras sucursales. Reforzamos nuestra inversión en sistemas y hoy podemos contar con una tecnología en pleno funcionamiento. Nuestra cartera experimentó un crecimiento importante con respecto al año 96. 358% en automóviles, 157% en patrimoniales y 100% en salud y personas. En materia de productos, durante 1997 superamos los esquemas tanto en creación como en la presentación de nuevos productos. Gracias a nuestro potencial innovador, obtuvimos grandes logros. Lanzamos la póliza de salud con más de 90 planes a escoger y atractivos servicios, entre los que destacan descuentos en establecimientos afiliados con solo presentar la tarjeta de salud y convenios con importantes clínicas para obtener descuentos en medicinas, consultas y exámenes de laboratorio. Gracias a la alianza estratégica con ITT Hartford, hoy podemos contar con Salud, Protección Plus y Pura Vida. Tres pólizas con múltiples coberturas en dólares que ofrecen protección ante los riesgos de accidentes y pérdida de la vida, con amplias facilidades de pago. La póliza de hogar, con el novedoso sistema de módulos que permite asegurar la estructura y el contenido sin necesidad de inventarios y con la ventaja de contar con un servicio de atención las 24 horas para emergencias en el hogar y descuentos en comercios afiliados, entre muchos otros. 1998. Ahora somos grandes. En 1998 cosecharemos los éxitos y nos plantearemos nuevos retos. Crearemos novedosos productos y servicios para afianzar nuestro compromiso con nuestros clientes. Consolidaremos nuestra imagen corporativa. En el primer trimestre del año, arrancaremos con una campaña de imagen en prensa, radio y televisión que evidencie nuestro crecimiento y fortaleza como empresa aseguradora. Aunada a otras campañas vendedoras de productos que constituirán una herramienta de gran valor para apoyar la gestión de ustedes, nuestra fuerza productora. Además, seguiremos trabajando para darle a nuestros productos mejor presentación y apoyo con material publicitario. Finalmente, para 1998, nos hemos trazado el importante reto de mantener nuestra posición y mejorar la productividad. Por ello, dedicaremos gran parte de nuestro esfuerzo a optimizar los productos de cada área, ofreciendo atractivas coberturas e innovadores servicios. Convenciones. Como todos los años, tendremos nuestras fabulosas convenciones que titulamos con el nombre de productores destacados por su amplia trayectoria. Convención William Mesa. Nuestra primera convención recibe el nombre de este exitoso intermediario, quien desde 1992 labora en nuestra sucursal Barquisimeto. En esta oportunidad, ustedes podrán disfrutar de un crucero por el Caribe Meridional que se arpará desde Puerto Rico hacia las islas de Saint Thomas, Saint Martin y Saint Croix. En este viaje también contarán con una noche adicional en el lugar de partida. Se considerará toda prima cobrada que ingrese a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 1998. Para calificar por la obtención del primer pasaje, deben cumplir con las metas volantes de producción en patrimoniales y personas. Logradas estas metas, los pasajes adicionales se alcanzan cumpliendo con las metas de salud y automóvil,
Por lo tanto, el intermediario que logre alcanzar todas las metas puede calificar con 3 pasajes. Asimismo, hemos creado un premio agregado para los líderes por sucursal en primaje al cierre del ejercicio en los productos de hogar y de negocios que además hayan obtenido al menos 2 pasajes. A la esposa, madre o hija de estos productores se les otorgará un premio especial. Convención Edgardo Urbano. Desde 1966, contamos con la incansable labor de Edgardo Urbano, productor de la sucursal Caracas, que da nombre a nuestra segunda convención. En esta oportunidad, el destino será la ciudad de Madrid, donde podrán visitar MAPFRE, una de nuestras reaseguradoras más importantes. Se considerará toda prima cobrada que ingrese a partir del 1 de julio de 1998 y hasta el 31 de marzo de 1999. Tanto las condiciones para calificar como los ramos que participan serán anunciados en una fecha cercana a la iniciación de dicha convención. Pueden estar seguros de que la diversión superará las anteriores convenciones. Incentivos. Todos estos logros y éxitos que hoy celebramos se los debemos a ustedes, nuestra fuerza de ventas. Por eso en el año 1998 fortaleceremos sus ingresos económicos y recompensaremos su esfuerzo brindándoles apoyo tecnológico, protección para sus seres queridos, capacitación profesional e integración familiar a través de la entrega de premios muy especiales. Bonos. Nuestro programa de incentivos contempla los tradicionales bonos de vida individual, vida colectivo y bono de utilidad con innovaciones para el año 98. Liquidaremos nuestro bono de utilidad semestralmente, contemplando 2 periodos. El primero de enero a junio y el segundo de julio a diciembre. Pensando en ustedes, dividimos nuestro acostumbrado bono de utilidad de ramos generales en 3 áreas, quedando determinada la utilidad por ramos patrimoniales, personas, automóvil y HCM. Además de crecer en nuevos negocios, este año nuestro esfuerzo debe estar orientado al mantenimiento de nuestros clientes más consecuentes. En este sentido, ofrecemos un bono mensual que variará entre el 2 y el 3% sobre las primas de renovación. Con respecto a los bonos por cobranzas y número de pólizas, hemos incorporado nuevos sabores a nuestro tradicional salvavidas. En incendio, les otorgamos un 5% más un 1% adicional si alcanzan 3 pólizas en el mes. Para accidentes personales y póliza de servicio funerario, 3% más 2% adicional si alcanzan 5 pólizas en el mes. De hogar, 1,5% más un 1% adicional con la obtención de 3 pólizas en el mes, lo cual se aplica de igual manera a de negocios y ramos técnicos. En HCM individual, les ofrecemos un 1% más 1,5% adicional si alcanzan 4 pólizas y en automóvil casco individual, un 1% más 1,5% adicional si logran 5 pólizas en el mes. Reconocimientos. Premiamos la constancia y fidelidad de nuestros colaboradores con el reconocimiento a nuestros veteranos. Y adicionalmente, si cuentan con la meritoria antigüedad de 25 años, les obsequiamos una póliza vitalicia de hospitalización, considerando a su cónyuge dentro del mencionado beneficio. En ese mismo orden de ideas, les brindamos un completo plan de protección para resguardar su salud, familia y bienes. Con dicho plan, gozarán de descuentos en la adquisición de las pólizas de salud, automóvil, de hogar, de negocios, accidentes personales, vida, de servicio funerario y equipos electrónicos. Y no podíamos finalizar con los planes de protección sin antes mencionarles que todo productor que alcance en el transcurso de 1998 la cartera de primas de 25 millones de bolívares se hará acreedor de una póliza Protección Plus por la cantidad de $10,000. Por otra parte,
para realzar los logros de nuestros intermediarios en cada una de nuestras oficinas. Continuaremos con el reconocimiento al productor estrella del mes, en esta oportunidad contemplando los ramos de personas y patrimoniales. Clubes. Para fortalecer nuestros vínculos con ustedes, redimensionamos nuestros clubes, introduciendo mejoras que les facilitarán sus labores. En el 98, consideraremos los años de servicio para integrar las diferentes menciones del Club Dinamo, requiriéndose 3 años para la mención destacada, 4 para la mención suprema y 5 años o más para la mención selecta. En el Club Cibernautas, incorporaremos la tecnología al diseñar la nueva mención Cotisoft, que les proporcionará un software para cotizar los ramos de salud, automóvil individual, incendio, robo, de hogar, de negocios, SAVI, Pura Vida y Protección Plus, y que además les brinda la posibilidad de manejar las condiciones de financiamiento de Inversora Panaben de manera automatizada. Plan de desarrollo profesional. Con el fin de velar por el crecimiento de sus conocimientos en materia de seguros, al finalizar cada trimestre, destacados conferencistas impartirán charlas, foros, simposios técnicos y talleres motivacionales en cada una de nuestras oficinas. Concursos. Para destacar la labor meritoria de nuestros exitosos productores, hemos titulado el siguiente concurso y las convenciones con sus nombres. Concurso Ramón Tellez. En 1976, Ramón Tellez inició su recorrido dentro del mercado asegurador. Por esta razón, su nombre designa este concurso, que tiene los productos ITT Hartford, SAVI, Pura Vida y Protección Plus como protagonistas y que ustedes podrán ganar a través de 3 vías no excluyentes. La primera apunta hacia las bonificaciones trimestrales que ustedes alcanzarán bajo las condiciones estipuladas. La segunda vía estipulará la competencia regional en base a 4 circuitos que se crearon para que clasifiquen nuestros intermediarios según el circuito al que correspondan. Con una meta mínima de 10 millones de bolívares para calificar y según el circuito, podrán optar por 3 atractivos premios. El primero consta de la cantidad de 1 millón de bolívares. El segundo, 600 mil. Y el tercero, 400 mil bolívares. Y eso no es todo. En nuestra tercera opción, se contempla un premio especial para todos los productores que finalicen el año con más de 50 millones. Los ganadores de este premio especial disfrutarán de 4 días y 3 noches en Hartford, Connecticut, con todos los gastos incluidos y podrán visitar las instalaciones de ITT Hartford Life Insurance International. Sin duda. 1998 presenta interesantísimas oportunidades para todos. Y no olviden que hasta el 31 de marzo se sumarán los goles para We Francia 98. Estamos seguros de que serán 12 meses de éxitos. Porque contamos con el profesionalismo, la constancia y colaboración de todos ustedes. ¡Mucho éxito! Reporte gerencial. Con 65 años de solidez y desarrollo en el mercado asegurador venezolano, Seguros Panamerican ratifica una vez más su labor, creatividad y acción para la fuerza productora, dando a conocer su plan de incentivos 98 durante una amena velada en la que se dieron cita altos ejecutivos y medios de comunicación. También estuvo presente en Automarket 98, evento de carácter expositivo dedicado al sector automotor, el cual se llevó a cabo en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Sin duda, todas estas características garantizan la solidez y confianza que Seguros Panamerican brinda al mercado asegurador con la inquebrantable visión de ser la empresa de mayor crecimiento en su valor por la calidad superior de los servicios que otorga. Reporte gerencial.
Reporte Gerencial. Muy buenas noches, señores, y una vez más bienvenidos a otra noche para ustedes con Seguros Pan American. Bienvenidos. Esta es una noche muy especial para las personas que conformamos el equipo de Seguros Pan American, encabezado por la doctora Victoria Guridi, nuestra presidente ejecutivo, el ingeniero Rodrigo Pardo, nuestro vicepresidente ejecutivo, el señor Andrés Berroqui, nuestro gerente de producción, y para el mío propio. Queremos presentarles esta noche nuestros logros y proyectos para el año de 1998,
Y si, sin más palabras, dejo con ustedes al señor Andrés Berroque, gerente de producción. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ante todo, quiero dar las gracias por la concurrencia, por haber asistido a esta invitación que extiende Seguros Panamérica a todos sus intermediarios. Agradecerles por estar aquí. En el camino de Valencia a Caracas en el día de hoy, venía comentando con Rodrigo que teníamos muchas sorpresas en el día de hoy, en la noche de hoy, y el tiempo parecía corto. Por lo tanto, le decía a Rodrigo que los discursos debíamos hacerlos un poco concretos y que, bueno, que ustedes disfrutaran más del evento. Por esa razón decidí tomar el discurso que tenía preparado y lo guardé. Que dije, bueno, vamos a... Además me sirve para hablar con mi fuerza de venta de una manera más cálida, más directa y más tranquila, sin un discurso tan protocolar. En realidad, el discurso, lo que recuerdo de él, de los puntos importantes, en primer término establece el agradecimiento a esa fuerza de venta que durante 1997 nos acompañó y fue pionera junto a nosotros de los logros y de ese seguimiento y de los objetivos planteados para 1997. Suena probablemente trillado decir que sin ustedes no hubiésemos podido lograrlo, pero en realidad solo con el trabajo en equipo y con la comunicación permanente con la fuerza de ventas es como podemos lograr y orientar esos planes estratégicos de Seguros Panamerican hacia los logros planteados. El discurso también, evidentemente, plantea y establecía en una de sus partes, y es lo que también a continuación, y el motivo principal, la vedette de esta noche, nuestra presentación de incentivo 1998. En tal sentido, quiero agradecerles y pedirles nuevamente que nos acompañen para este año 1998 con el mismo apoyo y ahora con mayor disposición y mayor apego con la fuerza de venta desde producción para que igualmente logremos los objetivos planteados. Logramos un tercer lugar, un cierre con 55 mil millones de primas, situación que nos alegra. Estamos en tercer lugar del mercado asegurador venezolano y perseguimos seguir estando ahora, mantenernos en ese posicionamiento que hemos logrado. Nuevamente, entonces, doy las gracias por el apoyo del 97, de verdad que las más sinceras gracias, y pido pues que en 1998 sigamos trabajando muy duro. Vamos a hacer esa sinergia, fuerza de venta, gerencia de producción, Seguros Panamerican, y lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. A continuación, voy a dejar con ustedes un video de los logros de la compañía durante el año 1997. Y posteriormente se dará la doctora Gurí. Muchas gracias. No se asusten, no voy a cantar. Voy a pedirle a los señores que están allá atrás, de pie y conversando, que hagan una de dos cosas. O se sienten y se callan, o se quedan de pie y se callan. No es que lo que yo vaya a decir sea muy interesante, pero quisiera decirlo mientras todos me escuchan, para pensar que por lo menos algunos de ustedes están interesados en lo que estamos haciendo. Así que ahora, después del regaño, y ustedes saben que yo no puedo dejar de hacer eso, vámonos a comentar los logros de Seguros Panamerican durante el año 97. Como ya les dijera Andrés, nosotros somos una compañía que nos sentimos especialmente orgullosos de los logros de Seguros Panamerican durante el año 97. Logros que son la resultante del trabajo en equipo. Nosotros queremos pensar que la estrategia que desarrollamos
y que el estilo que tenemos, que no es ni tan pensado, de escuchar a ustedes, nuestros socios, la fuerza de venta, a tratar de buscar la forma de complacer aquellas quejas de sus clientes que recibimos a través de ustedes y de crear los productos que ustedes nos dicen que requiere el mercado. Y esa labor de equipo es una cosa que queremos destacar y que tiene un poco, es el leitmotiv de esta presentación de incentivo. Todo, como van a ver más adelante, en algunas sorpresas locas que tenemos. Ustedes saben que Pan American tiene un estilo poco severo, medio chacotero, medio burlón en el buen sentido de la palabra. Usamos el sentido del humor para nuestras cosas. Y hemos querido también destacar que todo lo que hemos logrado y lo que queremos seguir logrando es función del trabajo en equipo. Yo quisiera comentarles algunas cosas muy breves sobre el año 1997. En el año 97 crecimos importantemente. Tomamos desde el año 94 el índice de crecimiento, porque en el año 94, como ustedes recordarán, se promulgó la nueva ley de seguros y reaseguros, que dio un vuelco importantísimo en nuestra industria. La fijación de un capital mínimo para las compañías de seguros en Venezuela. La obligación de cumplir un margen de solvencia. Y más importante que todo lo demás, el ingreso y la participación del capital extranjero en la industria del seguro, nos ha obligado a trabajar con mucho empeño y a ponernos sumamente competitivos, a tratar de ser lo más eficientes posible en el desarrollo de nuestro trabajo, porque ahora estamos compitiendo con gente grande. En el año 94, nosotros vendimos 6.000 millones de bolívares. En el año 95, 10.000 millones de bolívares. En el año 96, 18.000 millones de bolívares. Y en el año 97, 55.000 millones de bolívares en primas netas. Esta es una realización que, a la vez de tenernos orgullosos, nos tiene nerviosos. Porque una cosa es crecer y otra cosa es mantenerse. Crecer es más fácil. De manera que 200 millones de bolívares. Y pobre de ustedes que no la cumplan. Pobrecito, porque ahí nos vamos a ver las caras. Entonces yo ahora que soy presidenta, estoy tratando de descubrir qué hacen los presidentes, porque la verdad que yo antes hasta servía café, pero bueno. Ahora tengo un vicepresidente ejecutivo, entonces yo ahora quedé encargada de hablar paja. La parte sustancial, la parte que a ustedes les importa, se la va a contar Rodrigo. Entonces yo, como siempre he hecho cuentos, les voy a recordar por qué... Este se me apareció de repente, ya antes de tiempo, coño. Espérate ahí, hombre, que no has aparecido allá arriba, párate ahí. Saludémonos. ¿Cómo estás? El año pasado nuestra mascota fue un pingüino. ¿Por qué fue un pingüino? Porque íbamos a ir a la Antártica, cosa que vamos a hacer. Les dije que los pingüinos eran unos pájaros como de este porte, que usaban un frac, que caminaban como Chaplin y que eran esencialmente de facha ridícula. Para el año 98, frente a la meta que tenemos y lo grandes que somos, hemos cambiado de mascota, y ahí está la mascota echando varilla, por un toro. Un toro por varias razones. Una, porque una de las convenciones de Pan American que premia nuestros esfuerzos del año 98 nos lleva a Madrid. Y de ahí viene todo lo español del tema de este
de esta presentación de incentivos. Y lo otro, porque los toros tienen aquello que Pan American necesita para mantenerse en el espacio donde está. Paseate por las mesas, saluda a la concurrencia. Eso, tómate un trago si puedes. El año 98, ¿qué va a pasar el año 98? Me lo dicen ustedes. El cielo es el límite. Se oyen sugerencias para qué va a ser nuestra mascota para el año 99. Lo único que les sé decir es que oveja, no. Tiene que ser algo más fornido y con más fuerza que el toro que anda circulando por ahí saludándolo. Por lo tanto, yo diría que aquí termina la paja que me corresponde. Y como a mí me encanta, los veo tan ordenados, porque de repente están desordenados y hablando y ahora se me ordenaron todos. No, tienen términos medios. Para armar un poco de despelote, vamos a hacer lo que hacemos todos los años. Vamos a rifar el centro de mesa. Así que me hacen el favor, detrás de una de las sillas de cada mesa hay una tarjeta. El que tiene la tarjeta... Bueno, continuando este evento, queremos hacer honor también a nuestros líderes, es decir, ustedes, en esta oportunidad. Ya nuestro plan de incentivos del año 1997 contemplaba una serie de reconocimientos. En esta oportunidad queremos reconocer la labor de nuestros más importantes productores veteranos, aquellos productores que tienen más de 5 años de operaciones con Seguros Pan American. Y por cierto, esta noche tenemos 2 menciones muy especiales para intermediarios que tienen con nosotros más de 20 años de servicio. Muchas gracias. Y para aquellos productores que tienen más de 30 años de servicio también, señores. De modo que Seguros Pan American pues hace historia en el mercado asegurador venezolano y esperamos que todos los que nos acompañen esta noche cumplan muchísimos más años de operaciones con Seguros Pan American. Ok, vamos a proceder entonces a llamar a nuestros productores que tienen 5 años de servicio y operaciones con Seguros Pan American. Señora Alexandra Reyes. Yo quiero hacerles un anuncio muy especial en este momento de la noche. Hemos cumplido, digamos, con la parte tradicional, de una manera más original que lo acostumbrado. Esa es la idea de Seguros Pan American, tratar de que nuestros conceptos, ideas, innovaciones, planes de incentivo, etcétera, sean captados de una manera más rápida. Sabemos que estamos en una época donde la rapidez es fundamental para poder servir a nuestros clientes mutuos, que son los asegurados. Y por eso, Seguros Pan American se preocupa, como vieron en el plan de incentivos, por la formación, entrenamiento y adiestramiento de nuestra fuerza de ventas. Queremos que todos en Seguros Pan American estemos en forma, estemos adiestrados, tengamos la mente alerta. Por eso queremos empezar a trabajar desde hoy mismo, a pesar de que los recibimos con música caribeña, en un ambiente de mucha alegría. Queremos comenzar a trabajar en el plan de incentivos desde ahora. Y por eso hemos contratado los servicios de un entrenador especial
a través del cual vamos a simular nuestro plan de incentivos en cuanto a la parte de bonos, formando cierto tipo de asociación en el Club Dínamo a través de un mecanismo donde los vamos a dinamizar con cierto tipo de ritmo. Queremos que se vayan ambientando nuestra convención meridional, en el Caribe meridional, por lo cual vamos a tener algo alusivo a ese tema para que se entusiasmen y asistan a esa convención. Y por supuesto, en la convención que lleva el nombre de Edgardo Urbano, también tenemos un entrenamiento especial, muy español y de mucha solera. Así que voy a dejar con ustedes a nuestro entrenador especial de esta noche, el señor Daniel Sarcos. Muy buenas noches a toda la familia de Seguros Panamerican. Es un placer para mí, muy especialmente, estar esta noche compartiendo con ustedes en oportunidad de hacerle la presentación del Plan de Incentivos 1998 y además adentrarnos un poco en lo que es la competitividad actual. Tienen que estar muy pendientes de todo lo que va a pasar en este escenario. Y antes de empezar con la competición, quiero agradecer inmensamente la invitación que me hiciera Seguros Panamerican, agradecerles a ustedes por estar aquí, y de una manera muy sincera, como creo que debe ser toda la comunicación entre ustedes y nosotros, decirles que de seguros no sé absolutamente nada. Creo que aquí hay gente que puede ayudarme a saber algo de ello. Pero cuando se entra a una empresa donde se respira el aire de tranquilidad, el aire familiar, el aire de esfuerzo, el aire de empeño que respiré yo cuando tuve la primera reunión con el grupo de Seguros Panamerican, estoy completamente seguro, escuchen bien esto, estoy completamente seguro que aquí, en este salón, están las personas que mejor me pueden asesorar acerca de ese mundo a veces complicado, pero tan necesario que son los seguros. Para ustedes, un fuerte aplauso de parte de todo este equipo. Bienvenidos. Aquí hoy vamos a cambiar la palabra Mega Match, que uso con mucha familiaridad y con mucha frecuencia en la televisión, por una palabra que es Panamerican en equipo contigo. Flente. Una vez que el equipo tiene nombre, tiene uniforme, entonces ese equipo debe tener un grito de guerra. Antes de empezar, ¿cuál es el grito de guerra que escogen ustedes? ¡Yes! 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 Ok, ya tenemos el yes del equipo de los Olímpicos. Vamos a ver qué nos dicen los Tropicales. Atención, ¿cuál es el eslogan de los Tropicales? ¿Cuál es el grito de guerra? ¡Leo! 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 Lamentablemente tienen un buen grito de guerra, pero con mala suerte para las series eliminatorias. Y vamos ahora con el equipo de los Matadores. ¿Cuál es vuestro grito de guerra? ¡Matadores! 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 Todo está listo entonces. Cada uno tiene su uniforme, su nombre, su grito de guerra. Y vamos a llamar al primer equipo, que es el equipo de los Olímpicos. Bienvenidos al escenario. Suban todos. Pueden subir, caballeros. Pueden subir, damas. Ustedes van a ser los primeros en participar. Señora, ¿cómo se siente? Muy bien. Gracias. ¿Está tranquila? Sí. ¿Está dispuesta a cumplir con todo lo que se proponga en esta competencia? Absolutamente. ¿De igual manera que está dispuesta a cumplir con todas esas metas para este año 1998? De igual manera. Pues. ¿Dispuesta? Dispuesta. Perfecto, gracias. Vamos entonces a alinearnos. Hagan una línea derechita, por favor. Uno al lado del otro. Uno al lado del otro, de esa manera. Caballeros, yo sé que es difícil lo que les voy a pedir, pero necesito que me den la espalda. Creí que iba a ser más difícil que me dieran la espalda, caballero. Realmente me han decepcionado, no sé cómo decir. Bueno, ya dieron la espalda completamente. Deben mirar porque pueden ser descalificados si hacen trampa. Estas señoritas van a colocar sus letras entonces en cada uno de ustedes. Señoritas, cuando quieran. Ay, Dios mío.
¿Quién me colocará una letra así? Ajá. Cuidado con las orejas. Entre tanto, le voy diciendo a la gente de la mesa técnica que se vaya preparando con el cronómetro. A nuestro locutor en off, está prohibido ver sus letras. No pueden verlas, vean hacia adelante. Completamente hacia adelante. Deben... ¿Cuál es el grito de guerra? Perfecto, ya saben, les voy a dar otro dato. Tienen 2 minutos para conformar las 3 palabras. ¡Rápido! ¿Qué pasa? Ahí no dice nada. No dice absolutamente nada. Dice Popoay Pasapi. ¿Por qué? ¡Pólizas! ¡Perfecto! ¡Conformada! ¡Ra! Está corriendo el tiempo. Vamos, ahí dice si usechi. ¿Qué dice ahí? ¿Si su qué? Eso no existe. Señores, esas palabras no existen. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Se llama susisazo? Se tu cita. So tu zeta. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Truku. A ver. Truku tru. Sigue corriendo el tiempo. Sigue corriendo el tiempo. Los olímpicos están celebrando. Ok, dice aquí. ¡Atracos! Palabra formada. Vamos, quítense esa. Quítela, tírenla al suelo. Quítenla al suelo, tírenla al suelo. Perfecto. Sigue corriendo el tiempo.